¿Qué tal mis amigos tibianos? Mi nombre es Mirius y sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a estar hablando de por qué el Charbazar se encuentra desactivado y no solamente eso, sino cómo esto pudiese significar el inicio de algo mucho, mucho peor. Pero, sin más preámbulos, vayamos directamente a la noticia. Pues, como podemos ver en el Reddit oficial de Tibia, Tibia MMO, encontramos que el usuario Calimarán es un usuario que antes ya había posteado un par de veces en el Reddit. Nos comenta algo muy interesante. El hombre que ha roto el bazar nos dice cómo lo ha hecho y por qué. Nos comenta que la razón detrás de su pues de haber hecho todo esto no fue tanto sacar dinero, sino más bien ir en contra de Zipsoft. Y esto es algo que él ya ha mostrado en sus posts anteriores, que él busca precisamente ir en contra de Zipsoft y perjudicar a la compañía lo más posible, todo lo que pueda. Pues nos comenta que era un bug en el que él, con pocas Tibia Coins, podía comprar personajes que costasen muchas Tibia Coins. Y que lleva haciéndolo de manera desapercibida por muchos meses, pero que recientemente ha comenzado a hacerlo mucho más evidente para que la gente se dé cuenta de este bug. Básicamente lo que sucede es que él modifica los paquetes enviados desde nuestro navegador, bueno, desde su navegador, mejor dicho, hasta tibia.com al momento de videar en un personaje. De manera que si él coloca un personaje, por ejemplo, en 250.000 Tibia Coins, con solamente 100 Tibia Coins puede comprar este personaje. Solamente le quitarán 100 Tibia Coins y a la persona que vendió ese personaje por 250.000 Tibia Coins va a ser capaz, posteriormente, de tener las 250.000 Tibia Coins en su balance, efectivamente duplicando los Tibia Coins. Duplicando los Tibia Coins de esta manera. La manera exacta de cómo funciona este bug, todos los detalles técnicos se pueden leer de manera muy específica dentro de este post. Yo en particular no quiero adentrarme tanto en cómo fue que logró esto, sino que también lo que quiero es precisamente comentarles un poco del contexto de cómo ocurrió esto y cómo esto puede ser el principio de algo mucho peor, ¿ok? La razón principal por la que esta persona está haciendo esto fue porque él fue baneado anteriormente en su cuenta de 22 años, que según su propio testimonio, él nunca había boteado y él jamás había utilizado bots en esa misma computadora. Él dice haberlo hecho, pero en otra computadora y utilizando muchas precauciones. Pero lo que sucede con esto es que Gandareva siendo una de las personas que se encarga del soporte técnico de Zipsoft, una persona que en varias ocasiones, y se los digo desde mi punto de vista, varias ocasiones yo he reportado bugs. Las personas con las que trabajo para encontrar misterios hemos reportado bugs. Y les puedo decir que la ineficiencia de esta persona en específica es extrema. Es extrema la ineficiencia de esta persona. Y esta persona, Gandareva, no solamente a varios bugs que esta persona había reportado, según varios testimonios, ella o él había hecho oídos sordos, sino que adicionalmente, cuando banearon a esta persona, Gandareva le dijo, pues no vamos a hacer nada, la decisión es final, no nos escribas más porque no te vamos a responder más nunca. Esta persona asegura tener muchos más bugs y peores bajo la manga. Y además dice que los va a revelar todos los bugs. Va a revelar todos los bugs. Nos comenta adicionalmente que si nosotros queremos ver el bug anterior que él reveló, que él también lo hizo en este preciso Reddit, es un bug en el cual tú puedes transferirte una cantidad ilimitada de dinero a Downport o a Rutgard desde Mainland. Es decir, si tienes 10k en Mainland, te transfieres estos 10k a Rutgard. Una absoluta y completa locura.
Algo que no tiene ni el más mínimo sentido. Pues esta persona nos comenta exactamente cómo realizar estos bugs, no con la intención de buscar fama, no con la intención de lucrarse él mismo, sino con la intención única, clara y específica de dañar a la compañía. Podemos ver que actualmente se encuentra el Char Bazar completamente desactivado y según lo que él nos comenta en el Reddit, esto es el inicio nada más. Él comenta que durante muchos años y debido a su trabajo y a su experiencia informática, él ha sido capaz de recopilar una grandísima cantidad de bugs que se encuentran tanto en el cliente como en la página web y que varios de ellos tienen más de una década y que todavía no han sido solucionados. ¿Cuál será el futuro de Tibia si este hombre cumple con su palabra? No sabría decírselos. Es un poco aterrador. Claramente lo es. Parece que se han metido con la persona equivocada. Comenta que la compañía es patética en cuanto a al modo que ellos tienen de responder a sus clientes, que ellos no le dan ningún tipo de valor a su clientela. Y es por razones como esta que él comienza con los bugs. Comenta que los viernes él va a estar revelando cuáles son los bugs que él ha hecho. Comenta, o sea, que todavía están disponibles, mejor dicho, los bugs que él ha descubierto y que todavía están disponibles, precisamente porque los viernes Zipsoft se va de fin de semana y no vuelven sino hasta el lunes. De esta manera, los bugs van a tener un impacto mucho mayor. Comenta también que él va a hacer un canal de YouTube donde va a mostrar muchos de estos bugs y cómo abusar de ellos. Nuevamente, es absolutamente aterrador porque no sabemos cuál sería el futuro de Tibia. En el pasado ha ocurrido con hackeos como el hackeo de 2007 del usuario llamado Thor, que terminó filtrando información de mapas de Tibia, filtrando la información de los diálogos de los NPCs, información de todas las cuentas de Tibia. Este hacker holandés, pues logró que a Tibia lo cerraran por 3 días y adicionalmente hicieran un reset de casi un mes hacia atrás. Una absoluta locura lo que ha pasado en la historia de Tibia y esperemos que sea una historia que no se repita. Porque es un juego que, a pesar de que entiendo que hay gente muy descontenta, como el usuario Calimarán, pues creo que muchos de nosotros disfrutamos de este juego y sería bastante triste que este llegase a ser el caso eventualmente. Entonces, compañero youtuber Chronix, él llevaba mucho tiempo hablando de estos level 8 que se vendían a unas sumas absurdas y descomunales de dinero. Y posteriormente, pues, nos ha mostrado que pues ya se volvió algo relativamente común. Podemos ver, por ejemplo, levels 8 recién creados que se habían vendido por 690 mil Tibia Coins. Ya sabemos que estos serían unas 700 mil Tibia Coins duplicadas, básicamente. Esto, por suerte, llegó a los ojos de Zipsoft y se canceló antes de que sucediera. Pero estuviésemos hablando de decenas de miles de dólares que se estuviesen duplicando dentro del mismo juego. Es algo que no es para nada pequeño y esperemos que pues Zipsoft tome medidas al respecto y antes de que ocurra algo grave se dediquen más a pulir el código de espagueti que tienen no solamente en su juego sino también en su página web. Chicos, por el momento, esto es todo lo que quería comentarles. Es una noticia muy fuerte. Es también algo que es un video muy de opinión. No es un video que suele hacer. Pero es algo que creo que vale mucho la pena tomar en cuenta. Porque da miedo. Da mucho miedo. Les voy a dejar todos los links en la descripción para que puedan leerlos. Si así lo desean, están en inglés. Pero se puede traducir fácilmente con su navegador.
Esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerden que estoy streameando todos los días en la plataforma Púrpura, desde 8 horas después del ECS hasta 12 horas después del ECS, ¿ok? Así que chicos, muchísimas gracias por todo el apoyo. Nos veremos en los comentarios y hasta la próxima. Bye.